Con 15 años, la edad que ahora tiene su hija, el entonces Príncipe de Asturias representó en Cartagena de Indias a la jefatura del Estado y se pronunció sobre su futuro como rey en una entrevista concedida a ABC. La princesa Leonor va a dar un paso más en su camino como heredera, tal y como acaba de anunciar la casa del rey. El próximo 24 de marzo, presidirá su primer acto en solitario, iniciando una nueva etapa en su papel institucional. A sus 15 años, la primogénita de don Felipe y doña Leticia sigue una vez más el camino establecido por su padre, ya que el rey comenzó a volar solo a esa edad. En junio de 1983, en solitario, representando a su padre y con honores de jefe de Estado, el entonces Príncipe de Asturias llegó a Colombia, con motivo del 450 aniversario de la Fundación de Cartagena de Indias en un avión de las Fuerzas Áreas Españolas. Junto a él, aunque en otro vuelo, estaría el presidente del gobierno de aquella época, Felipe González, y su entonces mujer, K. El recibimiento se lo brindaría el presidente de Colombia, Belisario Betancourt, fallecido en el año 2018, quien, en 2014, recordaba así la llegada del joven príncipe al país el rey don juan carlos me había llamado con anticipación y me dijo te envió el chaval cuídame lo que es apenas un niño dijo en el diario el tiempo. también contó que la reina sofía llamó directamente a su esposa rosa elena y le pidió lo mismo es un bebé y no tiene edad de merecer. Debería tener la timidez de un niño propia de su edad enfrentado a los protocolos oficiales pero, como había crecido en la realeza, su timidez era una sombra pues se desenvolvía con soltura, declaró Betancourt en la entrevista, destacando las dotes para la charla que tenía. Conversaba en un tono menor, sin hacer alarde de su condición y no reguía ninguna conversación, añadió, la exigente agenda que se había diseñado para don Felipe en Colombia incluía también una breve parada en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para visitar al entonces presidente, Salvador Jorge Blanco, en cuya compañía y con la de sus hijos daría un paseo por la parte vieja de la ciudad y cenaría en un hotel cercano con el embajador de España en el país. Este viaje fue, sin duda, el gran despegue de don Felipe, quien al cumplir 15 años concedió una entrevista al diario ABC en la que hablaba sobre su futuro como rey. Es muy importante ganarse la confianza del pueblo. Un rey no basta con que él se crea bueno, es el pueblo el que tiene que decirlo, declaró. La presencia pública del entonces Príncipe de Asturias se fue incrementando sensible y paulatinamente. El 22 de noviembre de 1986 presidió en solitario por primera vez los premios Príncipe de Asturias. Don Felipe, sin la presencia de don Juan Carlos y doña Sofía, expresó su satisfacción y el convencimiento de que los premios que llevan su nombre deben ser ajenos a cuestiones políticas concretas para referirse a esos otros principios universales que no reconoce. El entonces Príncipe de Asturias, de 18 años, cerró el acto con un discurso en el que resaltó el papel de la monarquía, una institución que se caracteriza por su continuidad y su permanencia, que trasciende a las personas y que tanto en el ámbito nacional como en el internacional ha de estar por encima de situaciones transitorias y circunstanciales. Además, citó a su padre para defender que la integración de España en la comunidad europea y felicitó a los premiados, entre los que se encontraba Mario Vargas Llosa, Letras o Luis García Berlanga, Artes. Aquella ceremonia fue inolvidable como también lo fue en su día la de 1981 cuando, con trece años, pronunció su...